Dale. Bueno. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Sean bienvenidos a RoboJam Ecuador 2021. El día de hoy es sábado 14 de agosto y vamos a arrancar con el inicio de este evento virtual a través de la plataforma digital de Facebook. Como saben, ya pueden seguirnos en Ecuador, perdón, RoboJam Ecuador. En nuestras diferentes redes sociales, pero en esta ocasión les invitamos a dar like a esta transmisión y a compartir la misma. Mi nombre es Jake Guatemala y junto a Ricardo Cañar y Doménica Castro vamos a ser testigos de las habilidades que nuestros participantes nos demostrarán en esta edición de RoboJam Ecuador. Agradecemos primero que nada el apoyo de nuestros aliados estratégicos como Corporación Wolf, Disensa Ferreterías, Disensa Totoras en Ambato y a todo nuestro grupo de staff. Bueno, primero que nada, tengo el gusto de compartirles la misión de RoboJam, un proyecto que nace desde el país hermano Colombia y que tiene un propósito definido para Latam. Mr. Roboto, quien es el director de RoboJam, nos menciona que nuestra misión es promover el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la solución de problemas, en un ambiente competitivo donde los participantes construyen y programan robots que luego son presentados en una competencia con equipos nacionales e internacionales. Aspiramos a hacer el torneo de robótica virtual con mayor representación a nivel global para el año 2025. Bueno, desde una perspectiva personal, esta misión, y agradecemos como siempre la invitación de todo el staff que conforma RoboJam Ecuador, para nosotros es un gusto realmente estar y formar parte de estas iniciativas. Hace 2 días nada más, recordemos que fue el Día Internacional de la Juventud y debemos recordar como el punto o la importancia de la juventud que tiene hoy por hoy en la sociedad. Nosotros como jóvenes, y bueno, los que son más jóvenes que nosotros también, ya forman parte de soluciones de soluciones locales y de soluciones globales también. Y qué bonito que a través de la tecnología y a través de los robots podamos impulsar la creatividad de todos estos participantes, ya sean niños, niñas y adolescentes, que vamos a estar conociendo en un minuto. Pero bueno, antes de empezar el concurso, déjenme contarles que tengo algunos descubrimientos de tecnología que quiero darles como datos curiosos esta mañana. Y es que en la era de la información ya no existen edades para alcanzar el éxito, como sabemos. Y muestra de esto son los nuevos genios de esta generación. Muchos millennials, como por ejemplo Mark Zuckerberg, creador de Facebook, Matt Bullenware, fundador de Automattic y WordPress, Buddy Murphy y Reggie Wong, creadores de Snapchat, y una larga lista de jóvenes que muchas veces antes de los 20 años entregaron un gran aporte al mundo de la ciencia, la tecnología y las telecomunicaciones. Tal como ellos, y aunque no sean igual de mediáticos, existen también adolescentes que se han destacado con descubrimientos que engrandecen la ciencia con inventiva práctica, y sus inventos son soluciones para la salud y el medio ambiente, aprovechando la tecnología para estos fines. Y hablo del medio ambiente y me gustó como dar estos ejemplos, porque, como saben, hace poco tiempo las Naciones Unidas también lanzó un comunicado y un jalón de orejas para todo el mundo, porque debemos cuidar de mejor manera el medio ambiente, porque estamos en un punto de no retorno. Entonces, qué bueno que la tecnología nos pueda ayudar a conseguir este objetivo. Entonces, el primer invento que les quiero contar está a cargo de Boyan Slat y se llama Ocean Clean Up. Este niño se ha preocupado por el medio ambiente y el futuro del mismo, ya que creó un super dispositivo que puede limpiar los océanos de plástico y desechos. Así es, un joven que se preocupó por lo que a muchos no les interesa. Su compañía de Ocean Clean Up tiene sede en San Francisco y está desarrollando pilotos que en pocos meses ya han retirado toneladas de basura de los mares. El segundo invento que les quiero contar está a cargo de Luis Cruz y es el AirBird. Luis Cruz le preocupaba que las personas con problemas motrices no puedan comunicarse efectivamente de manera escrita y por eso creó el AirBird, un sistema informático de mecanografía que se controla a través del Que creó un movimiento de super los ojos. dispositivo que puede Este limpiar. artefacto es sumamente útil para que las personas con capacidades motoras limitadas puedan escribir sin mayor dificultad. Y bueno, y el tercer y último invento que les quiero compartir la mañana de hoy está a cargo de Jack Andraka y es el detector de cáncer. Una muestra de la genialidad de la juventud es el detector de cáncer creado y programado por Jack Andraka. Este funciona con solo 5 minutos a través de un sensor de piel que detecta un proceso cancerígeno en el páncreas, ovario o pulmón.
No sé si toda la gente que, bueno, que está conectada en algún momento debe conocer o debe haber tenido un familiar que pasó por este tipo de enfermedad. Y no sé si pueden imaginarse cuántas vidas se puede salvar a través de este dispositivo gracias a una prevención a tiempo, ¿no? Bueno, a mí me fascinaron to todas estas propuestas y por eso las quise compartir con ustedes. Espero que ustedes también y a través de estas iniciativas, de estas ideas, puedan tener también ustedes la oportunidad de llegar lejos a través de la tecnología. Y bueno, les contamos que hace pocas horas también se desarrollaron ya dos categorías más con video resultados que nos envían los participantes y que nos están enviando todavía, ¿no? Estas son Robo Sketch y Drift. This right. Sí, me corrigen por ahí si lo estoy pronunciando mal y si no, pues también es que mi inglés es británico, entonces tal vez por eso no me entiendan muy bien. No, mentira. Bueno, quiero contarles un poquito de estos dos concursos antes de pasar con el evento que tenemos en pocos minutos. Y es que Robo Sketch es una categoría hecha para menores de 12 años donde la idea básicamente es dibujar una figura determinada con el robot simulado. Cada equipo tendrá hasta 90 minutos para enviar un video con la solución. Así que estamos pendientes de sus videos, chicos. Y Drive es una categoría para todas las edades y básicamente consiste en recoger unos discos de colores y llevarlos a unas posiciones específicas. Esto también se va a informar, o pueden enviar, perdón, los videos hasta los próximos 90 minutos. Así que estamos pendientes de sus videos. Y bueno, ya para dar paso y no mucho preámbulo, esta mañana vamos a arrancar con la categoría de Bumper Bot. ¿Y qué es Bumper Bot? Es una categoría para todas las edades y consiste en retirar una serie de 10 obstáculos de una pista en un tiempo de 2 minutos, sin salirse de la pista mientras esto se hace. Y bueno, ya para comenzar, solo quiero presentarles a los participantes que nos van a estar acompañando esta mañana. Hablamos de Víctor Gabriel Toaza Changmana con su robot Wally de la Escuela de Robótica Nastra Tech de Ambato. También tenemos a Denise Andrés Hidalgo Aguirre con su robot Atom, igualmente de la Escuela de Robótica Nastra Tech de Ambato. Ambato está presente esta mañana. Un like para toda la gente que nos está observando desde Ambato. También tenemos a Carlos Ramírez con su robot Ícaro. Ícaro es del Instituto Tecnológico Superior Sucre de Quito. Y también tenemos una persona de manera internacional. Nos acompaña Isaac López con su robot Hiro, o Hiro, Hiro, me imagino que es la pronunciación, de la escuela de Maple Bots Robotics de Calgary. Esto queda en Canadá. Así que un saludo también para la gente que nos está observando de manera internacional. Recordemos que en esta edición nos acompaña también gente de diferentes partes del mundo, vecinos como Colombia, Perú y también gente que se encuentra desde Canadá. Bueno, sin dar más preámbulo, también quiero comentarles que los jueces de esta mañana, de esta categoría, es Roberto Salazar, Eduardo Restrepo y Vicente Álvarez, a quienes desde ya agradecemos por su presencia y por su participación en esta edición. Bueno, le quiero dar el paso ya a Roboto. Estamos por aquí. Déjame. Sí, a Mr. Roboto, exacto. Le quiero dar el paso a Mr. Roboto, que nos va a estar ya dando la bienvenida a todos los participantes que ya mencioné y va a estar también contando un poco sobre las reglas de Bumper Bot. Así que, Mr. Roboto, te sigo contigo. Gracias, Jake. No, es disc drill. Lo que pasa es que el acento, tu inglés es inglés quiteño. Entonces, por eso a veces no lo comprendes, no lo comprendes. No hay problema. Pero mira, para aquellos que nos están viendo, ¿cómo se puntúa y cómo se juzga la categoría del bumper bot? Vamos a tener una pista rectangular que tiene dos líneas horizontales en el medio. Hay 10 obstáculos. Nosotros vamos a poner a decir de dónde sale el robot. El robot puede salir de cualquier posición, o sea, la posición del robot, digamos que aún no se les ha dado a los equipos, ya se va a decir cuál es la posición de la primera. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar, bueno, vamos a empezar el tiempo. Tienen 120 segundos para sacar los obstáculos. Por cada obstáculo que salga,
cantada 10 puntos y cada segundo sobrante, si terminan el reto antes de los 120 segundos, que son los 2 minutos, cada segundo restante es un punto adicional. Cada equipo tiene 3 rondas y es la sumatoria de cada una de estas rondas, la sumatoria total, la que da el ganador. O sea, eso no significa que porque a mí me fue muy bien en una ronda, mal en la segunda, he perdido. No, es la sumatoria total. Entonces es, ok, ya gané. No, hay que esperar rondas para ver. Hemos tenido casos donde equipos que hacen una mala primera ronda se recuperan y quedan en segundo o primer lugar. Entonces, el pasar. No hay nada escrito, todo hay que esperar hasta el final. Entonces ya vamos empezando. Entonces ya cuando me diga, iniciamos, Jake. Sí, ya creo que tenemos a producción también alistando los preparativos, así que estamos a la espera de la orden, ¿no? Para arrancar. Así que creo que tengo por acá a Marcelo también, quien es parte del staff. No sé si nos confirma si ya están listos para el duelo. Listo, muchísimas gracias, Marcelo. Entonces, en este momento voy a compartir la pantalla para mostrar la posición inicial. En el orden en que vamos a salir es, primero sale Maple Bots, luego sale el equipo de la Escuela Técnica de Sucre, luego sale el robot Atom y por último el robot Wally. Entonces, para que lo tengan presente, en este momento estoy compartiendo pantalla para mostrar la posición inicial. Un momento. Ahí pueden ver todos los equipos. Entonces, la in posición inicial es en el centro, mirando hacia la izquierda. Entonces, el robot en el centro, mirando hacia la izquierda. O sea, la parte de adelante, la que tiene contacto con los vasos, está mirando al lado izquierdo hacia la línea. Así debe salir el vaso. Esa va a ser la primera posición. Listo, entonces nos preparamos por favor con Maple Bots. Maple Bots, Isaac, estamos listos. Isaac, estamos listos. Henry, Isaac. Hola, perdón, pero estamos teniendo problemas técnicos y podemos ir al final. Lo No hay agradezco mucho. problema. Te dejamos para el final de la ronda, no hay ningún problema. A ver, Entonces gracias. vamos con, dale tranquilo, entonces vamos con Juan, Juan de la Escuela Técnica de Sucre, ¿estamos listos? Sí, entonces, deme un momento, como me dijeron que iba al segundo, estaba esperando. Y ahorita la acomodo. Dale tranquilo, te esperamos, te damos un par de minutos. Mientras tanto, Marcelo, ¿a quién tenemos que agradecer? ¿Agradecemos a los patrocinadores? Sí, agradecemos a los patrocinadores de este evento. En esta categoría en especial tenemos el patrocinio de la corporación Wolf. Ahí pueden encontrar componentes, desde componentes electrónicos, kits robóticos, todo lo que necesiten para elaborar sus proyectos. También la Academia Robot Wolf, donde pueden aprender programación niños y niños a partir de los 8 años en adelante. Cuentan con varios cursos y los vamos a estar contando a lo que avanza este evento. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Juan. Bueno, y mientras tanto, sino que Jake,
Cuéntanos un poquito. ¿Tenemos algún otro dato curioso por ahí? Bueno, pues, o sea, de manera personal, como les comentaba, hace pocos días fue el Día Internacional de la Juventud y desde las Naciones Unidas esta fecha es marca un encuentro importante a nivel de juventudes, ¿no? Anualmente se habla muchísimo de dar este tipo de oportunidades y capacitaciones y espacios para que los jóvenes, niños, niñas y adolescentes también puedan crecer en diferentes áreas. Para mí, este tipo de espacios, como el que estamos generando el día de hoy a través de la tecnología y de la robótica, va a solucionar problemas que a corto y largo plazo tenemos como sociedad. Entonces, qué bonito y felicidades también, como le he dicho, a todos quienes forman parte de esta iniciativa y todos los participantes también por sumarse con sus inventos. Y como estamos viendo, ya Juan nos está compartiendo pantalla. Entonces, en unos minutos vamos a conversar igual para saber las perspectivas de cada uno de los jueces y también de ti, Mr. Roboto, porque entiendo que tú fuiste parte de estos organizadores, fuiste como el líder de crear estos espacios. Entonces, sí me gustaría saber cuál fue lo que te motivó como para crear estos espacios para jóvenes. Muchas gracias, Jake. Sí, yo fui el que inició el incendio, yo fui el que empezó con el desorden. Más o menos esa sería la conclusión. Pero bueno, Juan, estamos listos. Empezamos entonces a tu cuenta, nos dejas saber, jueces, estamos listos con cronómetro. Listo, listo. Entonces, tenemos cronómetro normal y simplemente vemos cuántos segundos se demora y luego hacemos la resta de la conversión. No hay ningún problema. Juan, empezamos a tu cuenta. Listo, entonces, 3, 2, 1. Bueno, ahí empiezas. Eso es como una forma de robot bastante sigiloso, ¿no? Va como a paso lento, pero seguro. A ver, yo quiero que Jake me diga cuál es su predicción. A ver, ¿cuántos puntos vamos a tener aquí en esta categoría? Normalmente el máximo, te cuento que el récord está en 205 puntos. Ese es el récord en una ronda. 205 puntos. Wow, o sea. Es sacarlo en 15 segundos. Lo han sacado en 15 segundos. Ese es el récord que tenemos, que lo hizo un robot de Argentina, el robot Titán de Cardenal Stepinac. Pero me imagino que, por ejemplo, el tamaño del robot también influye muchísimo, ¿no? Es un tamaño determinado para todos y todas. Claro, mira, hay un límite máximo, no Ajá. hay un límite mínimo, o sea, hay un tamaño máximo. Uy, ese robot no se Oh, ya se le quiere, pegó. se amañó el vasito. Se le pegó el vasito, se le pegó el vasito. Bueno, esperemos que pueda sacar más, pero ese vasito ahí como que no se quiere ir. El caso es que, mira, sí, hay un tamaño máximo de 20 por 20. Ese es el tamaño límite, pero puede ser más pequeño, o sea, no hay un límite mínimo. Hay quienes, no necesariamente el robot de mayor tamaño es el que gana. Ya se trabó ya ahí. Se trabó. Oh. Entonces, espera que termina, porque ya va a terminar. Porque yo quiero ver si el vaso está afuera, El está por fuera. encuadre de la cámara te iba a decir, Juan, perfecto. Ya se fue. Listo. Tiempo. Entonces, ¿me haces un favor, Juan? ¿Sí? ¿Me muestras el vaso en arriba a la izquierda, que no sé si está tocando línea? Está tocando, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí, está tocando. Sí, está tocando. Entonces, yo tengo cinco vasos nomás por fuera, o sea, cinco adentro, 50 puntos, ¿correcto, jueces? Sí, 50 puntos. Listo, perfecto. Entonces nos vamos con esos 50 puntos. Un momento aquí para la Escuela de Robótica de Sucre. Entonces, en este momento vamos, esa fue la primera ronda, no se desanimen, igual
Nos quedan otras dos rondas más. Y vamos con el robot Atom en este momento de Nastratech. Denis, ¿andas por ahí? Sí, ya ahorita ya voy a prender la cama. Solo ordeno aquí un poco, ¿no? Mientras Dale. Se prepara, Denis, recordarles a los participantes y también a quienes nos acompañan en esta transmisión que el primer premio para los participantes de BumperBot son $50 y una acreditación al RoboJam All Stars. Para el segundo lugar tenemos $20 y también una acreditación al RoboJam All Stars. Y el tercer lugar se lleva una acreditación al RoboJam All Stars. Entonces, son muy buenos premios. Esperemos lo mejor de la suerte a todos y que se lleven estos estupendos premios para que mejoren sus robots y sigan participando siendo parte de la tecnología. También me gustaría acotar que ya nos estamos observando alrededor de 12 personas en la transmisión en Facebook Live. Un saludo también a las personas que están comentando. María H. Cabrera, desde el majestuoso Cotopaxi, nos saluda. Henry Anco, igualmente un saludo para ti. Desde el Club de Robótica Cerco de Arequipa de Perú. Wow, nos están observando también desde otras partes del mundo y eso es bueno saberlo. Así que los invitamos, como siempre, a participar, dejar sus comentarios en la transmisión y también compartirlo. A Henry Hanco de Certicop, que está desde Arequipa, un gran saludo. Una persona que también ha participado, participó también, está participando con algunos de sus pupilos aquí en RoboJam Ecuador, nos está acompañando, no en esta categoría, pero en otras. Estarán en Biped Race y también pues ha participado creo que en donde lo dejen. Él ha estado en Perú, ahora está aquí en Ecuador y bueno, él dice que él es peruano, pero orgullosamente de la República Independiente de Arequipa, es lo que dice él, ¿no? Arequipa tiene, ellos dicen que es una República Independiente, más o menos. Bueno, listo, Denis, cuéntanos. Ya estoy listo ya. Bueno, comparte por favor la cámara para poderte ver. Gracias. Te vamos a pedir, la tienes horizontal, pero para que rote, tienes que tomar la cámara y ponerla primero hacia el frente, como si estuvieras apuntando a un espejo, y luego volverla a bajar, porque si no está en este momento vertical. No, pero primero ponla hacia arriba, como si fueras a enfocar a alguien que está enfrente de ti. Eso, ya. Ahora sí. Excelente. Ahora sí. Ahora sí la puedes alejar para que veamos todo. Tenemos que ver todo el perímetro de la pista, por favor. Ahí, perfecto. Excelente, excelente. Pues, ¿estamos listos? Listos. Bueno, simplemente para advertirle a los que nos están viendo que como el participante está atrás, él lo está poniendo a su izquierda, ¿listo? Entonces, para que no es que lo está poniendo hacia la derecha, sino que lo está poniendo a su izquierda, lo cual fue lo que la instrucción que se dio, o sea que estamos bien. A tu cuenta, ¿lo puedes poner, por favor? Ya, 1, 2, 3. ¡Wow! Ese sí está rápido. Vamos sacando. ¡Uy! Ese sí fue la cachetada al vaso. O sea, sacó ese vaso súper rápido. Nos quedan 3 vasitos adentro. Vamos a ver si eres capaz de sacarlo rápido. Ahí va por ese vasito que se le escapa. ¡Uy, no! Me están poniendo a sufrir. Todos con el corazón en la mano. Inició bastante fuerte. On fire, yo le diría, el robot de Denis, Atom, si no me equivoco es Atom, y ya le queda creo que un vaso nada más, así que vamos, Atom, dale. No, todavía hay dos, porque el robot tiene que salir completamente, sí. Hay dos, si el robot sale y entra, se considera dentro. A no ser, la única excepción es el que se el último.
Uy, uy, estuvo a punto de salirse ese robot. Listo. Ahí sí, queda uno, queda uno, queda uno, vamos. Ya está fuera, Vamos, pues. ya. Está fuera, Ya, está fuera. súper bien. Listo. Pues es tiempo. 67. Yo tengo 1:20. Yo tengo 1:20 segundos. 1:20. 1:20. 1:18 tengo yo. 1:20. Un minuto Vicente, 18. ¿Sí? ¿tú tienes cuánto, Un minuto Vicente? 18. Roberto. Ah, Vicente 18 y Roberto. No, Yo. 1:20 tengo yo. Ah, bueno, yo tengo 1:20, Vicente 1:20 y 1:18, queda 1:20 entonces. Eso significa que sobraron 40 segundos. De esos 40 segundos son 40 puntos adicionales con un total de 140, ¿correcto? Sí. Nos Listo. contabas, Mr. Roboto, que el récord fue un robot de Argentina con 12 segundos. 12 segundos se demoró en sacar Con 15. 15. Con 15, 15 segundos. Pero mira lo que es. O sea, sacarlo rápido no necesariamente es ganar. Ellos tuvieron 15 segundos en la segunda ronda, pero la primera y la segunda se les salió el robot, entonces no quedaron en podio. Entonces, en la primera y segunda ronda no hicieron buen puntaje, a pesar de que la primera y la tercera, a pesar de que la segunda hicieron récord. Entonces, es importante ser consistente también, ¿no? Eso es parte del reto, ¿no? Total. Bueno, creo que en este momento ya nos vamos entonces con el robot Wally de Nastratech. Estamos listos, chicos. Víctor, ¿estamos listos? Sí, ya estoy listo. Dale, por favor, lo pones. Excelente. Recuerda poner un poquito la cámara así. Excelente, que podamos ver todo. Excelente. Pues, ¿estamos listos? Vicente, Roberto. Sí, listos. Listos, ok. Empezamos a su cuenta. A la una, a las dos y a las tres. Este tiene un manejo un poquito menos explosivo, ¿no? Jake, Está un poquito más iniciando. calmado. Ajá, está iniciando con cautela, pero vamos viendo, o sea, lento pero seguro, ¿no? Como decimos por acá en Ecuador. Excelente, ahí va sacando, ya ha sacado la mitad, Cuéntanos. los vasos que están en la mitad inferior, faltan los de la mitad superior. Bueno, faltan cuatro. Vamos, vamos. Súper bien. ¡Ay! Ahí quedó en esa esquinita. No, no te quedes en esa esquinita, muchacho. Uy, 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 uy. Necesito toda la pista. Por favor, me aleja un poquito la cámara. Gracias. Ah, uy, Uy, está Dios. partiendo. Ah, no. Bueno, todavía no, nos quedan 50 segundos. Listo. Quedan cuatro vasitos. A ver. Ya, Bueno, seguro. quedan dos vasitos. ¿Puedes Nos mejorar quedan el dos. encuadre, por favor? Un poquito Eso, ya, para ver. enfoquemos los dos vasitos de abajo. Eso, excelente. Ese vasito está súper bien en este momento. Vamos, vamos, nos quedan 10 segundos. Ya nos queda 9, uno. 8, 7. Seis, Sacó, sacó, tiempo. sacó.
Uf, eso estuvo de infarto. A mí, yo tengo 1:56. 58. Minuto 56. Queda con 1:56, o sea, 4 puntos adicionales, queda con 104 puntos. Ese es el robot Wally. Perfecto, me confirman Maple Bots si ya estamos listos con Hiro, Isaac, Henry. Isaac y Henry, ¿nos pueden confirmar? ¿Ya estamos listos para la primera ronda? Déjame les escribo por interno, Mr. Robot. Dale. Sí, puede ser que exista algún problemita Listo, ya. por ahí. Ah, Ahí está. Henry, ¿me enfocas por favor horizontal, por favor, para que la orientación quede bien? No, tienes que, recuerda, pon la cámara hacia arriba, como si estuvieras enfocando a alguien de enfrente de tú y vuelve y la bajas, para poder que rote la imagen. Eso, ahora sí. Perfecto, perfecto. Ese encuadre está perfecto, Henry, muchas gracias. Poquito más lejos, A por ver, un favor. poquito más para atrás, un poquito más para atrás, que tengo que ver toda la pista y más para, no se ve lo de arriba. Ahí. Ahí, estatuas, 1, 2, 3. Eso, perfecto. Esos vasos me acuerdan con esa cinta al gato ensombrerado. Bueno, está muy bien. A tu cuenta entonces, Henry, Isaac. Como 1 minuto. Vale, recuerda que tienes que poner el robot. El robot tiene que estar mirando la cabecita del lobo, del logo. ¿Listo? Okay. Una cosa que me gustaría destacar también de cada participante y es que cada uno tiene su creatividad, ¿no? O sea, le pone un detallito, ya sean a los vasos, a la mesa, y eso también da mucho que decir. A mí me gustaría saber, yo no sé exactamente qué edad tienen los participantes, si me podrían como comentar, porque se me hace súper ingenioso todo lo que están ya realizando. A ver, empecemos con Isaac. Isaac, ¿cuántos años tienes tú? Ah, yo tengo 11. 11 años, Isaac. Felicidades. Desde ya, felicidades. Eres un campeón. Yo a tu edad, con Legos, te prometo. Y tú ya tienes un robot, te juro. 11 años y lleva 3 participando en robótica. Con eso te digo todo. Wow. Te espero un gran futuro, Isaac. Sí, tú también. Gracias. Bueno, Isaac, ¿listo? ¿Estamos listos, Isaac? Sí, ya, Vamos estaban ahí a solucionando algo. Entonces, ¿me puedes explicar? No. Ponerlo. Mirando el frente del vaso, está mirando la cita del lobo hacia la línea. O sea, en el centro, de ladito, eso así. ¿Listo? Excelente. A la cuenta tuya, Isaac. Okay. 1, 2, 3. Listo, empieza. Te hago que lo toques porque no he iniciado, pero Sí, yo no sé qué está pasando. no. Estamos teniendo En problemas. este momento tienes que mirar para la siguiente ronda, Isaac, para ver si lo puedes poner en este tiempo, en momento ya se considera nulo. Listo. Okay. Entonces tienes que, fíjate, para que lo pruebes, ya nos toca para la siguiente ronda, ya esta ronda se considera nula. ¿Listo? Bueno, perfecto. Ahí para que lo arregles para la próxima. Entonces, vamos a decir cómo va en este momento los puntajes. Entonces, tenemos en este momento, de forma temporal, porque pues solo va una ronda.
y todavía falta. Entonces tenemos 140 puntos en primer lugar, el robot Atom de Nastratech, 104 puntos, robot Wally de Nastratech, con 50 puntos, Ícaro de Instituto Tecnológico Superior Sucre, y solamente con 0 puntos, ronda nula a Maple Balls Robotics. Pero todavía hay dos rondas más, cualquier cosa puede pasar, y entonces vamos a ver cómo sigue. Entonces vamos a empezar, vamos a darle tiempo a MapleBots que vaya hasta el final. Entonces seguimos con Instituto Técnico Tecnológico Superior de Sucre. Juan, ¿estamos listos? Sí, en la posición que tengo que ponerla ahorita es la misma anterior. Ya te muy buena pregunta, sí, ya te la doy. Dame un segundo, qué pena contigo. Aquí ya la voy a... Mientras la preparas, Mr. Roboto, me gustaría dar las gracias a nuestros auspiciantes, a la corporación Wolf S.A., la cual cuenta con tres líneas de negocio: RoboWolf, robótica educativa para niños, los mejores cursos de robótica; Wolf Electronics, la cual brinda asesoría y desarrollo en proyectos electrónicos; y Megatech Importadora, venta y distribución de componentes electrónicos al por mayor y menor. Perfecto, entonces en este momento estamos compartiendo con la posición. Entonces en la esquina superior derecha, mirando hacia el vaso, mirando hacia abajo, mirando hacia la línea del centro. Entonces en toda esa esquina lo van a poner hacia la línea del centro, mirando hacia abajo. Esa es la posición, aquí está el robot y está mirando en esta dirección. ¿Listo? Ok, Juan, cuando estés listo, nos dices para que compartas. Ya estoy compartiendo. ¿Sí se me ve? Perfecto, se ve súper bien. Es esquina superior derecha. Derecha, 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 derecha. Eso puedes poner... El vaso al frente, sí, no hay problema. Podemos desplazar el vaso para el frente. No hay ningún problema. Así quedaría. Entonces, a tu cuenta. Listo. 3, 2, 1. Y empieza. Bueno, yo creo que le combino esa posición a este robot porque va agrupando un poquito mejor los vasos. Vea eso, vea ese fatality. No, eso casi se lleva los tres vasos de una. Creo que en esta ronda está mejorando mucho este robot. Vamos a ver, ya le queda, todavía hay uno por allá tocando línea un poquito. Ahí ya, ahora sí. Quedan tres vasos adentro. Va con muy, muy, muy buen tiempo. Vamos a ver cómo termina. Empezó fuerte, ¿no? Empezó bastante, bastante fuerte. A diferencia de la ronda anterior, tenemos... Ve, o sea, ya va de dos en dos, o sea, uno en uno, ya el robot se le hace muy, muy fácil. No sé si todavía está tocando la línea. El de la izquierda, ¿me muestras, por favor? Yo lo paré, pero no sé si está tocando. Está tocando, ¿cierto? Sí. ¡Oh! Se salió. ¿Me muestras, por favor, esa esquinita de abajo? Que es que... Está 2 milímetros afuera. Jueces, digan usted, yo paré para tener el tiempo, pero usted determinen, jueces, Roberto. Wow. Yo lo veo afuera. Yo lo veo afuera. Pero la decisión última la tienen los jueces. Yo la veo afuera. Vicente, ¿la tiene afuera o dentro? Fuera. Listo. Espera. Oigan, mucho cuidado con lo que dice Vicente, que la tiene afuera. Bueno, el vaso está afuera en este momento. Entonces, yo tomé un tiempo de 50 segundos cuando sacó ese último. ¿Ustedes qué tiempo tienen? Ah, no, 55. Pero eso fue... 55,
Sí, yo también paré justo cuando se lo vi. Roberto. Sí, 55 tengo yo. No sé, Vicente. Y Vicente. Yo tengo 56.01. Listo, o sea, vamos con 55. Entonces eso significa que se sobraron 65 segundos para un total de 165. Un total de 165 segundos. Sí. Para el participante, cuidar un poquito las de esquinas nomás. Y para la próxima, tratar de Por nivelar para favor. adelante. De ajustar. Sí, pero la cinta está un poquito levantada, entonces no se ve muy claro si Ah, salió, ya. está muy ahí. Entonces es cuestión de ajustar ese pedacito, ¿sí me entiendes? Sí, ya, listo. Pero ya estamos Súper. súper bien. Excelente, felicitaciones, Juan. Bueno, vamos muy ahí. Qué remontada en comparación con lo que hizo la primera ronda. Entonces, viste, Jake, yo te decía, nada, uno no sabe hasta Acá. el Nada final, está no sabe dicho. más hasta el final. Nada está dicho. O sea, a mí me sorprende, me gustaría ver el streaming final, porque nosotros estamos como esquivando, buscando la esquina. O sea, te juro, llegó un momento donde le veo a los jueces también tratando de virar De la mirar, cámara sí. para tener la visión más objetiva posible, ¿no? Y determinar en este caso que estaba fuera el vaso. También me gustaría, Mr. Roboto, hay mucha gente que nos está observando y que tal vez no sabe cómo funciona realmente este tema del vasito y del robot. El robot lo detecta de acuerdo a la cinta, tengo entendido. Muy buena pregunta, mira. Normalmente para detectar se utiliza algo llamado sensores de ultrasonido. ¿Qué es un sensor de ultrasonido? Sensor de ultrasonido es el que utilizan muchos robots, por ejemplo, este robot Otto tiene unos sensores de ultrasonido, parecen como los ojitos de Wall-E. Y esos sensores de ultrasonido lo que hace es emitir una onda y dependiendo de qué tan rápido regrese, tiene un emisor y un receptor. Él evalúa y determina la distancia del objeto. Entonces, dependiendo de eso, él sabe si hay un obstáculo o no hay. No necesariamente se tiene que programar con ese tipo de sensor, también hay sensores de toque, o se puede simplemente tener una programación base que lo que hace es detectar la línea para que el robot no se salga. Eso sí lo tiene que detectar, la línea de abajo con un sensor de luz para que no se salga de la pista, pero puede tener una programación aleatoria y simplemente ir sacando lo que encuentre. Pero con el sensor de ultrasonido va más a la fija porque podemos también programar a que vaya más rápido, poner más potencia cuando detecta algo y demás. Entonces, así es como de pronto el robot, digamos que hace ese raciocinio, esa parte de compilar la programación, ¿no? Claro, o sea, súper, súper interesante porque al menos para las personas que no sabemos de robótica, porque en este caso yo sí me considero alguien muy, muy ignorante en este aspecto y admiro muchísimo a todos los niños que, como Isaac, con 11 años ya pueden hacer este tipo de actividades. Porque yo me fijé, o sea, veo que hay algunos robots, por ejemplo, en este caso, que el robot cuando ya detectó el vasito se pega hasta que lo saca. En cambio, había otros robots Exactamente. que como que lo sentían, lo tocaban, pero no lo sacaban. O sea, eso, los sensores que tú hablabas y cómo funcionan y la programación en sí como tal. Entonces, Correcto. bueno, vamos, no sé con quién nos toca ahora, qué persona nos... Seguimos con AstraTech, con el robot Atom, y se prepara Wally. Ya, perfecto, ya tenemos imagen por ahí. Si nos puedes virar la cámara, por favor, de manera horizontal. Recuerda lo que hemos dicho, Denis. Eso, Bien. excelente. Bueno, retiro un poquito más la cámara para poder ver eso. O sea, que siempre encuadres ese borde exterior rojo que tienes, poderlo ver siempre para que no, nosotros poder mirar todo. Un Ahí. poquito, eso, un poquito más para atrás, que siempre en la parte de abajo. Ahí estamos bien, estamos bien. Listo. A la cuenta de ustedes, chicos. Uno, dos, tres. Wow, ese robot explosivo, vea eso. Ya casi, le quedan tres. Dios mío, estoy
Sorprendido, queda uno, un vasito. Uy, casi, 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 tiempo. Wow. Wow. Hablando de este tipo de acciones. Estuvo a esto de romper récord. Roberto, tiempo. 18 segundos. Vicente. 19:34. Yo tengo 17, entonces nos vamos con 18. Eso significa que sobraron 102 segundos. 102 segundos para un tiempo, para un puntaje de 202 puntos. Nuevo récord nacional en Ecuador. Felicidades, o sea, muy, muy buena la participación en realidad. A todos nos sorprendió. Yo parpadeé y ya estaban vasos afuera. O sea, fue así, te juro. Bueno, listo. Vamos con el robot Wally. Listo. Ya. Ok, Wally, a la cuenta de ustedes, chicos. Ya, a ver. Una, dos y tres. Wow, muy bien el robot también. Vamos a ver. Bueno, está sacando por lo menos de a dos. Compensa tiempo. Uy, yo creo, yo vi el vaso por fuera, el robot por fuera, pero enseguida revisamos transmisión. Chicos, vamos a esperar a que termine el tiempo o de sacar, pero ya tenemos una duda que de pronto pudo haber salido el robot. Entonces ahorita revisamos. Ya nos quedan dos vasitos nada más y bueno, la observación que... Nos quedan dos vasitos. Ahí, tiempo. ¿Qué tiempo tenemos? Este puntaje es temporal y provisional porque está pendiente de revisión de si salió o no salió el robot. Roberto, ¿qué tiempo? 58, Vicente. 58. Yo tengo 57, nos vamos con 58, significa 62 para 162 puntos, pero vamos a revisar. Entonces, si podemos ir, ¿nos puedes ir recordando patrocinadores, Marcelo, mientras que revisamos, por favor? Sí, Mr. Roboto, tenemos que dar las gracias a Disensa de la ferretería Totoras. Encuentran lo mejor en materiales para construcción, eléctrico, hierro, tubo, plásticos y galvanizados, tanques de reserva, grifitería, sanitarios y herramientas. Encuéntrenlos en el barrio Santa Rita, en Totoras, en Ambato, Ecuador, en el kilómetro 9 de la vía a Baños. Para contactos pueden comunicarse a los teléfonos 032-74-8876. Y al celular 099-34-74-105. También les informo que penosamente el equipo de Iro de Maple Robotics nos dice que tiene problemas con la placa del robot y no se va a poder presentar para para su segunda ronda. Oh, es una lástima. Me imagino que este tipo de problemática sucede, o sea, pasa y como en todo, rato del debut, existen estos problemas técnicos. Pero bueno, para la siguiente vamos a estar igual pendientes y les deseamos que puedan solucionarlo en una próxima ocasión. También me gustaría aprovechar el momento para mandar saludos a todas las personas que nos están observando desde diferentes partes del país, incluso a nivel internacional. Y también invitarles a dejar sus likes, sus comentarios para mandar saludos. Si quieren mandar saludos a alguien, hoy es el día, hoy es el momento. Y también para compartir esta transmisión que desde ya ha dejado emociones fuertes también por el momento. Exactamente, Jake. Ahorita los jueces se encuentran revisando el VAR al estilo de la FIFA. Tenemos el video para comprobar.
cada instante. Marcelo, ¿me compartes en el grupo de jueces, porfa, para compartir con los jueces o te lo mando a ti? Envíamelo a mí, porfa. Quiero la opinión de ellos. A ver, dame un momento. Parece que tenemos una opiniones divididas por ahí. Vamos a hacer una observación con todos los jueces para que no quepa la menor duda de una decisión objetiva, ¿no? Entonces, estamos a la espera de la decisión de los jueces, de ver qué pasó con el último robot que participó. Bueno, mientras tanto, entonces vamos a esperar la opinión de Vicente. Yo ya di mi parte. Voy a esperar a Vicente y a Roberto a ver que si están de acuerdo conmigo o no. En este momento, simplemente, Jake, que ahorita hablábamos, que tú me decías de que cómo empezó esto. Esto empieza, Robo ya me empieza el año pandemia, con todo este cuento de la locura de estar encerrado en casa, empiezan algunos torneos virtuales, como Robotic People Fest, empieza el Steppy Rob en Argentina, el Brainstorming de Argentina también. Bueno, empiezan algunos, también el Robot Rumble, y Robo Jam, yo empiezo a participar. Yo he estado siempre como entrenador, como juez, como referee, como jurado, en muchos torneos presenciales. Y me dio por empezar a participar, nunca lo había hecho, y empiezo a darme cuenta que, primero, es una bonita oportunidad de hacerlo. Es una forma de hacerlo, ¿no? De participar ahí. Un momentico. Aquí que me están enviando algo, y yo veo que también se puede cambiar algo, ¿no? Que podemos hacer algo un poquito diferente, un poquito, digamos que, primero que todo, que le cumpla a los participantes con premios, que también proporcione retos diferentes, retos nuevos, que no, a veces eran las mismas categorías de sumo, mini sumo, velocista. Entonces, que cambiar un poquito, y empieza RoboJam en octubre. Empezamos RoboJam en octubre y fue creciendo, ¿no? Empieza esta idea de hacer los torneos nacionales, y bueno, ya hemos contado con muchos participantes, hemos ya pasado los 800 participantes, los más de 500 equipos y demás. Bueno, te cuento que ya tenemos, en este momento ya tenemos decisión. Una decisión unánime. Por parte de los jueces. Sí, parece que sí. El robot se considera, hay una parte del robot adentro, por lo tanto, se considera adentro. Remitiéndonos a la regla no dice que las llantas deben estar adentro. Las reglas dicen, el robot debe salir en su totalidad. En su totalidad. Entonces, si una parte del robot está todavía sobre la línea, se considera rentable. Por lo tanto, se valida el puntaje. Bueno, un saludo a Maple Ball Robotics, a Henry y a Isaac. Bueno, lastimosamente, tampoco les fue en esta oportunidad. Esperamos poder contar con ellos en el próximo evento que va a tener Bumper Bot, que es Bolivia. Y bueno, seguimos entonces. Entonces, Wally, 162 puntos. Y siguen la pelea, sigue. Eso está reñido, porque entonces, con un equipo que ya desafortunadamente tenemos por fuera, ya la pelea es por el primero y el segundo lugar, porque medalla ya tienen garantizada estos muchachos. Ya tienen medalla garantizada. La pelea es por el primero y el segundo lugar. Y te vamos a ir contando cómo va
esta pelea por ese podio. Primer lugar, de forma temporal, con 342 puntos, el robot Atom, que era quien iba de, bueno, también iba en primer lugar la vez pasada. Segundo lugar, robot Wally de Nastatec con 266, y tercer lugar para el Instituto Tecnológico Superior de Sucre con 215. Volvemos y repetimos. Recordemos lo que le pasó al Instituto Técnico en la primera ronda. Si no hubiera pasado eso, pues muy posiblemente iría de primero. O sea, en este momento, la pelea, o sea, todavía hay pelea porque cualquier cosa puede pasar. Ya vimos que se puede salir el robot, puede haber un fallo técnico, entonces cualquier cosa puede pasar. Para la última ronda, llamamos entonces al Instituto Técnico, Tecnológico Superior de Sucre, al robot Ícaro. ¿Me Vamos. ayudan con posición que hay que colocarle? Ya, la posición, entonces, vamos con la posición, va a ser en la misma posición donde salió en la ronda pasada, pero mirando hacia afuera, hacia arriba. Me explico. Ya lo voy a poner aquí. Qué pena, muchachos, que no puse aquí la ventana. Ahora sí. La misma posición, pero mirando hacia arriba. Hacia afuera de la línea, hacia arriba. ¿Listo? Perfecto. El vasito, es que yo creo que me tienes, los vasitos me los tienes trocados, Juan. Esos dos vasos deben estar al lado de la línea del centro. Esos dos vasos de los lados exteriores están al lado de la línea. No, no, no. Esos están bien. Esos están bien. ¿Cuál? ¿Listo? El que está enfrente del robot debe estar detrás del robot. Este. ¿Sí? De no, eso, el robot allá, ese ahí, y el del ladito arriba, es arriba, arriba, eso, ahí. Y los dos de abajo igual. El que tienes en la esquina, al lado de la línea, epa. Así. Y lo mismo al otro lado, y lo mismo al otro lado, por favor. Eso, así, así, así. Eso, así, me los tenías trocaditos. Excelente. Entonces, vamos a tu cuenta, Juan. Listo. 3, 2, 1. Empieza. Bueno, va muy bien. Ya va sacando cuatro. Bueno, no sé si ahí está tocando línea. Juan, ¿te fijas si está tocando línea? No, ese vaso de la izquierda. Está tocando línea todavía. Sí, está tocando línea todavía, listo. Muchas gracias por tu honestidad. Muy importante eso también, Jake, que muchas veces cuando estamos en esta parte de virtualidad es muy difícil uno poder ver al detalle. Entonces, que también los concursantes pues haya un fair play que nos puedan indicar, pues sí, todavía estoy adentro, todavía no ha salido, es muy importante. Y ahí salió. Salió, no, pero ¿por qué? Quédate en casa, quédate en casa, eras muy joven, era muy joven. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, ¿correcto? Confirmo. Correcto. Correcto, 50 puntos. Muchas gracias, Juan. Juan, te tengo buenas noticias. Tienes tercer lugar garantizado por ahora. Esas son excelentes noticias, compadre. Padre, igual Desde te felicito por atreverte a hacerlo y ya enseguida vamos a ver. Entonces, ya la final es de infarto, porque bueno, vea, le cuento qué pasa en este momento. Por un punto temporal quedó este robot Ícaro de tercero. Si de pronto hubiera sacado otro vaso, hubiera podido estar temporalmente en segundo lugar y a esperar un milagro, pero podía pasar, ¿cierto? todo Cosas es pasan. posible, todo es Entonces, posible. todo es posible en RoboJam.
Entonces nos vamos con nuestro robot, nuestro robot Atom. Vamos con Atom preparando cancha, ya lo tenemos listo, ya están listos. Esos dos vasitos deben estar más tirando hacia la línea, eso, ahí, eso. Muchas gracias. Listo, a la cuenta de ustedes, chicos. 1, 2, 3. Ese robot Atom es muy rápido, Dios mío, y eso le pega, como, lárgate de aquí, no te quiero ver por aquí cerquita, queda uno, por el récord, no. Ya. Tiempo. No, nos pone a hacer sufrir. ¿Qué tiempo tenemos? Roberto, ¿tiempo? Yo tengo 19:38. Vicente. 17:89. Y yo tengo 18. O sea, nos vamos con 18. Eso significa de nuevo. 202 puntos para este robot. Y bueno, todo puede pasar, pero en este momento está, creo que ya creo que están celebrando. Igual en la estrategia están celebrando por esos logros, por ese podio, pero bueno. Ya, esto le estaría dando el primer lugar hasta el momento. Por ahora. Ya. No sabemos si de pronto tienes un turbo o tiene, no sé, hacen el ciclón y da vueltas y los tumba todos para los lados. Así como, a ver, de pronto estoy mostrando mi edad cuando digo esto, pero si se acuerdan de Supercampeones, claro, todo era posible. Sí, en Supercampeón hacían un ciclón y salía la pelota dando vueltas. Entonces, estos movimientos especiales, ¿no? Sí, el fatality. Bueno, muchachos, vamos con Wally, a la cuenta de ustedes. Ya, ahora. A la 1, a las 2 y a las 3. Súper bien. ¡Oh! Para mí salió ese robot. Ya. No, el robot sale. Mi pregunta es, ¿va a sacar uno o alcanzó a sacar dos? Es mi pregunta. Porque no sé si cuando salió solo había sacado uno. Entonces, un momento. No, yo sé que para ti está bien, pero tenemos que mirar, danos un segundo. Nuevamente los jueces van a deliberar y van a observar qué mismo pasó con Wally. Vamos a determinar si fue uno o dos vasos el que sacó. Ese está básicamente ahorita observando nuestros queridos jueces, entonces vamos a estar pendientes de la decisión que tomen. Ellos nos van a avisar, ¿no? Ya vamos a darles unos minutitos para que puedan observar, y mientras tanto, Marcelo, nuevamente vamos a agradecer a nuestros auspiciantes, pero antes también quiero agradecer y mandar un saludo a Karen Viviana. Dice saludos a Hachi y a los concursantes. Excelente participación, qué orgullo. ¿Ya tenemos ya un resultado? Sí, no, sacó los dos, sí. Dos. Ya, perfecto. Sí, él sacó el segundo vaso antes de salir, eso significa 20 puntos. Yo creo que, bueno, todo pasa, lo dijimos que podía pasar, eso son situaciones que, ¿cierto?, que suceden, pasan, nunca pensamos que iba a estar así, pero bueno, entonces, vamos entonces a decir las posiciones, ¿te parece, Marcelo?, si quieres las indicas tú. Sí, correcto, muchísimas gracias, Mr. Roboto. Antes que nada, el agradecimiento a La Hueca Sin Filtro, que nos está ayudando con la locución en este evento. Pueden ahí disfrutar de la mejor música, entretenimiento y podcast, diferentes puntos de vista. Encuéntrenlos en Facebook como La Hueca Sin Filtro. Entonces, ya tenemos los resultados. Vamos a empezar desde el tercer lugar. En tercer lugar tenemos al robot Ícaro del Instituto Tecnológico Superior Sucre. ¡Felicidades!
Felicidades, bravo. Y en un segundo lugar, y recuerden que tuvo problemas en la homologación, estuvo algo retrasado, pero eso no le permitió, eso no le impidió, perdón, colocarse en el segundo puesto con 286 puntos en total, el robot Wally de la Escuela de Robótica Nastratec. Felicidades también. Felicidades, felicidades, Wally. Qué excelente, chicos. Bonita toma ahí, una foto. Y en un primer lugar tenemos al equipo de Nastratec con el robot Atom. Felicitaciones. Campeón, se considera el campeón, ¿no? Y tendría el primer lugar de RoboOne Ecuador en la categoría de Bumper Bot. Felicitaciones. Y les voy a contar algo. Les voy a contar algo, Marcelo. Mira, estuvo a esto de romper el récord que tiene RoboJam de los 205 puntos. Ese es el récord actual para BumperBot. Estuvo a 202. O sea, igual, un segundo, está ahí muy cerca. Les voy a decir una cuestión, chicos, para que sepan, de los equipos clasificados a RoboJam All Stars, el robot Atom es el de mejor puntaje actualmente. ¿Listo? De los equipos clasificados. Eso no significa nada. Como ustedes se dieron cuenta que cualquier cosa puede pasar. Pero para que vayan mejorando esos robots, para que lo sigan haciendo muy bien, ahí de pronto afinar esos detallitos, que no se vaya a salir ese robot que estuvo muy, muy por ahí. Pero entonces, chicos, felicitaciones, felicitaciones a todos. Marcelo, yo que prendan la cámara a todos los que están presentes, incluso los colaboradores. A ver, Juan, ¿puedes sacar la cámara del celular para que estés con la tuya solamente? Para que la prendas, estés con nosotros, porque vamos a hacer el saludo de RoboJam. El saludo de RoboJam, Marcelo sí se sabe el saludo de RoboJam. Ya lo ha hecho. Entonces lo vamos a enseñar para que lo hagamos todos juntos. ¿Les parece, chicos? Vamos, con gusto. Listo. Juan, si me colaboras sacando la otra cámara del celular para que la apagues, para que dejemos solo la tuya. Y Denis y los demás, eso, perfecto, para que tengamos aquí más campito. Perfecto. Entonces, les voy a mostrar cómo es el saludo de RoboJam. El saludo de RoboJam es el siguiente. Ahí Roberto, Vicente, me colaboran. Es con la mano derecha, a ojo izquierdo, Ro, Vo, y antes con los pulgares, Jam. Ro, Vo, Jam. ¡Listo! Chicos, ¿sí vieron cómo les saludo? Los chicos de Nastate. Ro, Vo, Jam. Ojo pues, chicos de Nastate, que están poniendo atención para que hagan el saludo. Mano derecha a hombro izquierdo. Mano derecha a hombro izquierdo, Nastatec. Luego la otra mano al otro hombro. Y luego pulgares al frente. Exacto, entonces Robo Jam, listo. A la cuenta de tres, todos a la cuenta de tres. Listo, Jake, ¿estamos listos? Estamos. Estamos a la cuenta de tres. Un, dos, tres. ¡Robo Jam! ¡Epa! ¡Felicitaciones, muchachos! ¡Súper bien! Felicidades a todos quienes han participado también, y ya ese tercer, segundo y primer lugar, como decía Mr. Roboto, hemos tenido el mejor tiempo en toda de todos los clasificados. Entonces, desde ya, felicidades a todos quienes participaron. Muy emocionante la categoría, el concurso de esta mañana. Estuvo súper, súper chévere, interesante. Incluso, como digo, para la gente que como que no capta muy bien cómo funciona, cómo se trata, Mr. Roboto nos ha ido despejando aquellas dudas también, y bueno, agradecimiento también a los jueces, a Vicente,
a Roberto por esta mañana, estar pendiente también de todos estos detalles, hacer estas observaciones también a tiempo y determinar los ganadores. Muchísimas gracias a todos. Marcelo, ¿me confirmas? ¿Con esto estamos cerrando el concurso de esta categoría? Sí, Jake, hoy terminamos con las categorías del día de hoy. Les esperamos a todos el día de mañana. De mañana tenemos tres categorías muy emocionantes. A partir desde las 10 de la mañana tenemos Biped Race. ¿Cuál es la carrera de bípedos? Vamos a tener robots ahí compitiendo igual por llevarse el podio. Luego tenemos a Coloring. Esta categoría va a estar muy emocionante. Ha sido la primera vez que salen los extremos del laberinto. Vamos a tener ahí programación en vivo. Son 11 equipos que están participando en Coloring. Va a estar muy emocionante a partir de las 10 a.m. Y a las 2 y media de la tarde tenemos Skill Drive, que igual es una categoría muy emocionante que se mide la destreza del piloto. Vamos a tener ahí 4 equipos compitiendo por llevarse el podio en esta categoría. Entonces, nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos. Gracias a los jueces y a Mr. Roboto en especial por ayudarnos esta tarde desde RoboJam Internacional. Así es. Entonces, muchísimas gracias. Dejar. Muchísimas gracias a todos. Perdón que te corte, Marcelo. Antes de ir culminando esta parte, también me gustaría agradecer a las personas que se han ido sumando en la transmisión de Facebook Live, a todos quienes han ido comentando también, y invitarles a que el día de mañana también puedan formar parte de este concurso a través de nuestra plataforma en Facebook, RoboJam Ecuador, para que puedan comentar, dar like, compartir, y vamos a estar pendientes de este concurso. Y antes, solo para terminar, me gustaría también, Marcelo, que podamos agradecer finalmente a nuestros auspiciantes. Exactamente, muchas gracias. Antes de los auspiciantes, para cerrar con los auspiciantes, hámosle unas palabras, por favor, si nos ayudan los jueces, alguna palabra para los competidores, Vicente. Bueno, de mi parte, felicitarles a todos los participantes, dieron lo mejor de ustedes y en verdad quedamos bastante sorprendidos. Tenemos a uno de los mejores clasificados para el RoboJam All-Star. Entonces, felicitarles a todos y que sigan adelante y perfeccionen sus robots. Gracias. Gracias a ti, Vicente. Muchísima. Inge Roberto, ¿algún mensaje para los participantes y la gente que nos ha acompañado el día de hoy? Sí, gracias, Marcelo. Sí, es muy grato ver a jóvenes que el día sábado se dan cita a concursar, ¿no? Y sobre todo a este mundo de la programación en el que nos hemos inmiscuido en esta pandemia, se ha ido acelerando. Y se ve esos grandes resultados, de tal forma que tenemos el récord nacional y también me imagino que, según las palabras de Mr. Roboto, el récord de la competencia. Sería muy interesante verles competir en la final y que ese premio se traiga a Ecuador, ¿no? Felicitarles, es muy grato ver cada vez desde más chicos, también verles desde los 8 años, ahora que tiene 11 el competidor. Y sobre todo, todos son ganadores una vez que se meten en este ámbito de la robótica, pues van de largo. Yo inicié en el 2008 y sigo aquí. Y seguirles invitando a que posteriormente sigan después ayudando a las demás generaciones, que Latinoamérica necesita tanto ese desarrollo en la robótica y meternos también en la pelea para cosas más grandes. Y saludos a todos y una excelente organización. Excelente, muchas gracias, Inge. Y para cerrar con broche de oro, Mr. Roboto, palabras para los competidores, los seguidores de RoboJam. A todos los competidores, primero que todo, un agradecimiento muy especial por haber creído en el torneo, por atreverse a participar. Teníamos competidores como Juan de la Escuela Técnica de Sucre, que era primera vez que lo hacía, primera vez que participaba en este formato, se atrevió y lo hizo muy bien. Y así también tenemos la escuela Anastatec, que ya lo ha hecho, ya ha participado, ya es una de esas escuelas, de esos equipos que uno siempre tiene como ahí en la mira, a ver qué es lo que van a hacer. Entonces, primero que todo, muchísimas gracias, un agradecimiento especial por haber participado, a todos los que nos acompañaron en la transmisión, por estar también ayudándonos, compartiendo la señal, dando sus likes, comentando y demás,
porque esto hace que el torneo cada vez crezca más. En este momento estamos diciendo, yo lo he contado ahorita, Jake, tenemos más de 500 equipos participantes, más de 800 robotistas que han pasado por acá. Estamos haciendo la estadística la semana pasada con el último torneo de Perú. Llevamos más de 25 mil personas alcanzadas con estas transmisiones y estos torneos. Eso es algo que queremos cada vez replicar esto más, que la gente se dé cuenta de todo lo que potencia esto en los chicos para que participen y para que lo también a los patrocinadores un agradecimiento súper, súper, súper especial, porque gracias a ellos se hace posible estos espacios. Sin el apoyo de la empresa privada a veces es muy difícil. Entonces, muchas gracias, unas felicitaciones muy grandes para ti, para Marcelo por haber organizado todo, y lógicamente Jake, muchísimas gracias por estar presentando el día de hoy, y bueno, no, que sigan participando y que si no quedaron, no se desanimen. Viene Paraguay, Royan Paraguay, Royan Panamá, Royan Bolivia, Argentina y España. Entonces, no se desanimen y hay oportunidades. Muchísimas gracias, Mr. Roboto. Y para cerrar, agradecer a nuestros auspiciantes, a Disensa Totoras por vincularse en nuestro torneo y apoyar la educación de los niños. Encuentra lo mejor en materiales de construcción y eléctrico en Totoras, en la vía a Baños, en el barrio Santa Rita. Y también a la Corporación Wolf, quienes se suman también con el compromiso de la enseñanza de la robótica como parte del aprendizaje de los más pequeños. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana en el día 2 de participación en RoboJam Ecuador. ¡Chao, chao!